La represión, hemos intentado articularnos por la defensa de la tierra y el territorio en la solidaridad con las comunidades zapatistas, que consiste básicamente en el acompañamiento y en el ir a aprender de esta iniciativa, de esta sociedad naciente que están ya construyendo los compañeros y compañeras bases de apoyo. Y en el caso de la sexta declaración de la Selva Lacandona, bueno, empezamos a tener comunicación con compañeros y compañeras, en este caso del ejido San Sebastián Bachajón, compañeros que sobre todo ahora están viviendo lo que viene siendo los proyectos de infraestructura vial y turística que ahora están afectando desde los últimos 10, 15 años, en el caso de los proyectos gubernamentales como las ciudades rurales sustentables. Y lo que queremos como visibilizar es que justamente todas estas políticas gubernamentales tienen que ver con una guerra de contrainsurgencia hacia la rebeldía, hacia la resistencia, hacia la dignidad de los pueblos que están construyendo otra forma de hacer política, pero además otra forma de convivialidad, ¿no? Y en este caso, bueno, para nosotros y nosotras es muy importante este tipo de brigadas porque también es un aprendizaje constante, ¿no? De seguir aprendiendo fundamentalmente de su lucha, de su experiencia, ¿no? De buscar, documentar y actualizar, digamos, el momento actual que se está viviendo en San Sebastián Bachajón, ¿no? Y todo esto pasó por una serie de consultas a los distintos colectivos, a las distintas organizaciones, medios libres y fundamentalmente a la Junta de Buen Gobierno de Morelos, el Caracol 4. Yo les digo claro que nadie nos detiene.
Sí, pues la brigada, la caravana aquí en San Sebastián Bachajón, creo que está nomás para, no solo para aportar como solidaridad y solidarizarse con los compas aquí de San Sebastián Bachajón, sino más bien también para llevar la información afuera de Bachajón a México y al mundo, de qué está pasando aquí y de otro espejo, digamos, de otro despojo que se está dando aquí. Pues es importante a nivel, creo, nacional, porque para visibilizar que pues el moto de Chiapas nos une y Chiapasiona te funciona solo en los comerciales del Güero Velasco, pero aquí la verdad que estamos a 10 minutos de Agua Azul y lo que vemos es represión brutal, despojo, criminalización de la protesta y la voluntad clara de acabar con una organización que es la de los compas de Bachajón. Hay que visibilizar estas luchas, no solo para gritar que hay dolor y que hay represión, sino más bien para organizarlo y chingarlos a ellos todos juntos y juntas. Por eso es importante estar aquí, es importante llevar las palabras de los compas y de las compas de aquí afuera de este lugar para que otros pueblos vean que no son solos en sus luchas, que hay cosas que se parecen muchos. Sí, pues mil gracias por su lucha y por su resistencia y pues aquí estaremos con los compañeros y con los compañeros para apoyarlos en lo que necesiten y apoyar su digna resistencia, pero también estaremos aquí pendiente para aprender de su esfuerzo. Señores, lo que les voy a cantar.